Se han abierto dos vías posibles. La que está encabezando Podemos, que quiere abrir su marca a la entrada de otros agentes sociales y políticos, y la que hoy vamos a debatir aquí, que trata de que todos los ciudadanos y movimientos que quieran participar se unan desde abajo para construir un movimiento desde la base. Yo quiero dejar claro, en nombre de los que están aquí, que ninguno de los dos modelos o fórmulas son excluyentes o pretenden enfrentarse. Aquí no se está tratando de sacar una alternativa a Podemos, como algunos medios creo que de forma interesada están haciendo ver. Bueno, creo que lo que ha pasado en las elecciones municipales desmiente esta falsa dicotomía de plantear que o hay que elegir entre democracia o eficacia, ¿no? Entre procesos muy abiertos y muy democráticos, radicalmente democráticos, o mecanismos muy eficaces en la lucha electoral. No, hemos demostrado que mecanismos realmente radicales, ¿no? Unas primarias muy democráticas, con un programa realmente hecho por la ciudadanía al 100%, sin cerrarnos ahí cuatro a hacerlo en un despacho, somos capaces de arrebatarle el gobierno de una ciudad como Madrid, nada menos que a Esperanza Aguirre. ¡Guau! Que no tuvimos la suerte de tener una confluencia total, hubo dos candidaturas, Valladolid toma la palabra y si se puede, y bueno, el resultado, la verdad que en ese sentido fue positivo porque conseguimos echar de la alcaldía a León de la Riva tras 20 años. Precisamente la experiencia de Valladolid a nosotros nos sirve para ver que tenemos que estar unidos y unidas de cara a las generales. Las municipales son muy diferentes. En unas elecciones generales, la ley electoral, como todos y todas sabemos, nos castiga gravemente. Entonces, como pensamos que nuestro propósito debe ser el propósito de vencer en las elecciones generales, no un propósito de sacar unos resultados más o menos aceptables o simplemente de mejorar la situación actual. Nuestro propósito, y creo que el propósito de los que están en esta sala, es el de vencer, el de que sea derrocado del gobierno del Partido Popular y se pueda realmente poner en marcha un verdadero gobierno de izquierdas en este país. Entonces, la forma que nos ha parecido idónea para esto, según las experiencias pasadas, es la forma de las confluencias, que fueron confluencias municipales, pero que pensamos que son perfectamente exportables a las elecciones generales. Y estoy convencidísimo, que a pesar de todos los obstáculos que se han puesto, por esta vía ganaremos y se producirá la victoria y un verdadero gobierno de izquierdas. He intentado democratizar el Partido Socialista, he intentado que el Partido Socialista tendiera puentes con la izquierda, él decía ser de izquierdas, aunque luego no hace nada de izquierdas. No es una política de bandos, tenemos que terminar con la confrontación, tenemos que empezar a sumar, poner en común todo lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa. Esto que estamos aquí representando no es contra Podemos, no estamos contra Pablo, no estamos contra Podemos. Ojalá venga Podemos a sentarse aquí también. Hay una posibilidad real de romper definitivamente el bipartidismo, podemos alcanzar el gobierno y eso debe ser lo que nos mueva y tenemos que poner todos los otros intereses, egos, estructuras, etcétera, por detrás de este interés común mayor que es cómo hacemos para llegar ahí, cómo buscamos a la mejor gente, quién es la mejor gente, quién nos y cómo lo hacemos entre todos y entre todas. Y esto es ahora la gran dificultad que tenemos por delante. Es, bueno, hemos llegado aquí, no hay paso atrás, pero ahora la gran pregunta es, ¿y esto cómo lo hacemos? Que el 28 de septiembre en Cataluña tendremos también un gobierno del cambio que expulse las políticas de los recortes y de la corrupción que están representadas por Artur Mas y por Convergencia en Cataluña. Tenemos que construir junto a Grecia un bloque contra la austeridad de la Troika, contra la Merkel. Contra la Troika, contra la Merkel y contra esas democracias que nos quieren arrodilladas contra el poder de los mercados, contra el poder de
del capital, por lo tanto le tenemos que decir que así no. Oxi, sí se puede y lo vamos a conseguir todos y todas juntas. La unidad popular es tener muy presente que el bien común está por encima y en este momento nos jugamos precisamente eso. Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla. Yo creo que formar una candidatura unitaria para las generales es aprender de lo que ha dicho la gente en las elecciones del 24M. Es aprender que donde se le ha roto la espina dorsal electoralmente al bipartidismo ha sido en aquellos escenarios donde fundamentalmente la gente se ha unido por debajo. Se ha unido con independencia de si viene de un partido o de otro o de ninguno o de un movimiento social. No sobra nadie. Por lo tanto, este tipo de iniciativas para mí solo tienen sentido si son incluyentes. Esto no puede ser una iniciativa contra Podemos. Esto no puede ser una iniciativa contra Pablo Iglesias. Esto tiene que ser. La gente ha tenido en cuenta precisamente ese concepto de unidad popular. Creo que hay que aprender la lección porque el adversario tiene ya una reforma constitucional presente encima de la mesa. El adversario tiene presente una reforma de la ley electoral. El adversario sabe que esta es la oportunidad que tiene para salvarse para los próximos 30 años. No dejemos perder la oportunidad. Trabajemos juntos.